estuve en la Facultad de Humanidades, saqué la licenciatura en Administración Educativa. La labor que yo realizo aquí es directora del Centro Escolar Miguel Magóner. Es un centro escolar que se ha dedicado a atender niños de escasos recursos. Es una institución parroquial, nos debemos a la parroquia del Espíritu Santo. Nuestro objetivo aquí en la institución es promover de forma integral a niños de escasos recursos, niños que no han recibido una estimulación previa y que estamos llamados directamente a seguir la misión que Don Bosco nos señaló, ¿verdad? Ayudar a niños, sobre todo los más necesitados. Fui becada por parte de la parroquia hacia la universidad. Es una institución completamente salesiana, entonces la primera proyección fue la Universidad Mesoamericana, que es también salesiana, porque era la necesidad de tener una orientación concreta en el ámbito salesiano para poder guiar la institución hacia ese ambiente. Cada uno de los docentes, los licenciados o cualquier persona con la que uno se dirigía, lo conocía uno por su nombre. No era una persona más, sino que era Jessica Ureta o Jessica, como muchas personas con mucho cariño lo recibían a uno en todo momento. Todo lo que yo iba aprendiendo semestre a semestre era de irlo aplicando inmediatamente. Yo inicié siendo maestra de educación primaria, de una vez tirada al agua como administradora, y habían muchas cosas que yo no conocía. Entonces, dentro del desarrollo de la carrera, fui conociendo muchas cosas e inmediatamente yo venía acá e iba tratando de mejorar la situación como administradora y también impulsando nuevas situaciones de las que uno iba aprendiendo ya. La universidad, más que un título, me dio una nueva proyección de vida. Es pensar en ir mucho más allá, es poder abrir las puertas de muchos lugares. Hoy actualmente estoy también impartiendo algunos cursos en la Universidad de Amatitlán, entonces es una oportunidad que se dio a raíz de poder lograr la meta final, la licenciatura, no por quedarme en el camino, ¿verdad?, sino que es llegar más allá. Por eso todo el tiempo les hago el llamado de que vean hasta el final. Cansa, hay desvelos, hay frustraciones muchas veces, hay dolores que uno puede pasar como persona. Yo los animo a que cada día, el llamado es a que hagamos las cosas muy bien en nuestro diario cotidiano. Entonces, es hacer las cosas muy bien todos los días.